días. Nos reencontramos otra vez, en este caso, en día martes 16 de julio. Nuestra lectura se encuentra en el primer libro de Reyes capítulo 22, en el segundo libro de Crónicas el capítulo 18 y en Mateo capítulo 2. Meditaremos en Mateo capítulo 2 del 7 al 12. Abramos nuestras Biblias y leamos este pasaje de la Escritura. Mateo, capítulo 2, versículos 7 al 12. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muchas gracias, Eli. Jesucristo es el verdadero sentido de la Navidad. Esta festividad conmemora la llegada al mundo de Cristo no la de Papá Noel o la de Santa Claus. Los medios de comunicación y la gente misma tergiversan cada fecha importante del calendario cristiano e intentan desviar la atención del motivo principal de cada una. Por ejemplo, en la Pascua, en Semana Santa, se conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero los comerciantes y los vendedores tratan de acaparar la atención por medio de chocolates y huevos de Pascua. En la Navidad se conmemora el nacimiento de Jesús, pero los comerciantes y los vendedores y los medios de comunicación, las películas que pasan en la televisión, etcétera, incluso las celebraciones en los colegios, tratan de acaparar la atención mediante la imagen de un viejito barbudo con su barba blanca, vestido de rojo y con la presencia de elfos que buscan el bien o el mal, depende de la trama de la película, que obviamente es todo lo contrario a lo que estamos recordando en Navidad, la encarnación de Jesucristo. A esto sencillamente se le llama sustitución, al menos es la, la palabra que he utilizado yo eh, a la hora de valorar la forma en que el mundo Celebra la Navidad y estas otras eh, eh, fechas del calendario cristiano. Hace unos días atrás hice mención del arco iris, por ejemplo, cuyo significado ha sido sustituido por la sociedad actual, de ser un símbolo de la gracia, del compromiso divino de no destruir al mundo otra vez por un diluvio, de ser un arco que. Apunta hacia arriba, es decir, hacia Dios. No es un arco que apunta hacia la humanidad pecadora. El arco nos recuerda que la flecha de la rebeldía humana va a clavarse en el mismo corazón de Dios. Y claro, los múltiples colores del arco iris nos hablan de la multiforme gracia de Dios que para cada color de sufrimiento que los seres humanos enfrentamos, hay un arco que, con el color de la gracia de Dios, que nos alcanza a nosotros. Pero claro, este arco se utiliza maliciosamente por un colectivo determinado para hacer notar su presencia en todas las esferas de nuestra vida, procurando que aceptemos lo inaceptable, incluso lo biológica y científicamente incorrecto. Es una manera sutil de desviar la atención del verdadero sentido de las cosas. Pero volvemos a Mateo 2, porque vamos a hablar de la Navidad, aunque estemos en pleno mes de julio. Dios nos dio el regalo más grande del mundo. El regalo más especial que la humanidad podía recibir. Jesucristo, el Salvador del mundo. Y el verdadero sentido de los regalos que recibe Jesús. Aquel bebé que ya tendría aproximadamente dos años cuando los magos se acercan para adorarle. La Navidad es una fecha en la que las personas suelen ser solidarias unas con otras. Y generosas al hacerse regalos. Y es probable que esto esté asociado a esos regalos que el Niño Jesús recibió de los magos o de estos sabios, me gusta más llamarles así, que vinieron a visitarlo desde lejos. Ahora, los regalos que recibió el Niño Jesús fueron oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos tiene un significado muy importante para nosotros. El oro señala la realeza. Jesucristo fue el único ser en este mundo que nació siendo rey. Él era el rey de reyes y señor de señores. Los ángeles del cielo lo proclamaron. Había gozo en los cielos y buena voluntad para con los pecadores. El rey de reyes había nacido. Aquellos pastores recibieron la noticia y corrieron para encontrarle en un pesebre rodeado de animales, no de realeza, no en una cuna real, no en un palacio, sino en la sencillez y la humildad de un joven matrimonio que casi sin recursos se vieron forzados a ver llegar a su bebé en el contexto más humilde que jamás ninguno de nosotros hubiésemos querido tener o propiciar para un nacimiento. Allí, el rey Jesús, el hijo de David, el heredero al trono, el autor de la vida, el creador del universo, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, nacía, se humanaba, entraba en la experiencia del ser humano en lo que conocemos como encarnación. Era el rey. Ahora, el incienso señala la divinidad. Solo se ofrece incienso a una divinidad, al ser hijo de Dios. Jesucristo es divino y poderoso. Así lo anunció el ángel, el santo ser que nacerá. Será hijo del Altísimo, será llamado hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Y entonces aquel perfume, aquel incienso que llenó aquella casa o que se utilizó en algún momento determinado, era un símbolo de la divinidad, del Hijo de Dios, de aquel niño. Y sus padres, sorprendidos, guardaban esta información en su corazón. La mirra nos habla de su humanidad. Al ser hombre, Jesucristo se identificó con el sufrimiento humano y dio su vida por nosotros. Hebreos 5 lo dirá claramente, Romanos 5, 8 también, Filipenses capítulo 2, Tito capítulo 2 y versículo 5. Jesucristo es el regalo verdadero y más importante que Dios le dio al mundo. Y Juan capítulo 3 versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era el mejor de los regalos. Era el verdadero salvador del mundo. Gran cantidad de hombres en el pasado fueron considerados salvadores de su patria, libertadores de su pueblo. Sucedió que se levantaban libertadores en la propia historia del pueblo de Israel, en el libro de jueces, en Segundo de Reyes, y e incluso Faraón llamó a José Safnat. Panea, que significa salvador del mundo. ¿Por qué? Porque José utilizó su sabiduría para construir graneros con el fin de almacenar el trigo y dar salvación al mundo del hambre. En Juan 4, 42, Juan describe la conclusión a la que llegaron las personas respecto de Jesucristo. ¿Sabes qué dijeron? Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A Francisco Solano López se lo conmemora como el libertador de Paraguay, a Simón Bolívar como el libertador de Venezuela, a José de San Martín como el libertador de Argentina, a Francisco Pizarro como el conquistador de Perú, a Hernán Cortés como el conquistador de México, a Guillermo de Normandía como el conquistador de Inglaterra, a Jorge George Washington como el héroe de la independencia estadounidense. Nosotros celebramos a Jesucristo como Salvador, Libertador y Conquistador de la humanidad. Así que la Navidad conmemora el nacimiento del hombre más grande que haya jamás vivido en esta tierra. Jesucristo. Él es el verdadero sentido de la Navidad. Él es el Salvador del mundo, el que nos libertó de la potestad de las tinieblas y el conquistador del imperio de la muerte. Él es el Alfa y la Omega. Él es nuestra vida. Padre amado, en esta mañana queremos bendecir tu nombre adorarte con todo nuestro corazón por Jesucristo. Y al leer de su nacimiento en Mateo y ver cómo aquellos sabios pudieron discernir la realidad del acontecimiento más grande que la humanidad haya contemplado alguna vez, llegaron hasta la casa del niño de José y María y ofrecieron sus presentes. Que son un mensaje que sigue calando nuestro corazón para reconocerle como el rey de reyes, para ver en él la deidad de, de, de Dios mismo hecho hombre, pero que venía a sufrir y a padecer en nuestro lugar para que nosotros hoy tengamos vida. O que este mensaje. Llegue a los corazones, Señor. Hay muchos corazones endurecidos, mucha gente que todavía está engañada. Pedimos que la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca para salvación. En nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros hijos y nietos y en todos aquellos que me escuchan en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Compartid este devocional con vuestros amigos. Animadles a que se unan a nuestro canal. Así estaréis ayudando al ministerio de la Iglesia Revive y al ministerio de este pastor que os ama, que ama al Señor, que ama su palabra y que pretende ser de bendición para vuestras vidas. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana.